de no creer. Antes iba con 100 pesos al supermercado y traía de todo. Requefort, gruyere, salmón, latita de caviar, una hora no había. Paté, salchichas, las buenas, las carniceras. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pusieron cámara. Mamá, ¿qué haces? No sé, intento colgar ropa, ¿me ayudás? No, pero eso está todo roto, a ver. Permitime que yo esto lo tengo que desarmar y lo armo de nuevo. Y sí, 2000 pesitos te cobro nada más. Y habría que darle una pátina acá de un antióxido, porque está todo oxidado. Sí, sí. 3000 pesitos, ¿te parece bien? ¿Qué es esto? Mirá, se me clavó. Tiene un virus. Ah, si me lo vas a hacer, sí, me voy a tener un virus. Pero déjame que yo lo arreglo. Dale. Sí, 1000 pesitos nada más te voy a cobrar. Bueno, sí, en servicio técnico, ¿cuánto te cobran? ¿Barato? ¿1000 pesos? Dale, gracias, querida, gracias. En un ratito de la razón. Lista, ma. Ningún virus. Ya está lista. Ya tengo acá también el tender reparadito con la pátina y todo. 3000 pesitos. Lo mío son 1000 pesitos, así que si querés me puedes transferir o acepto Mercado Pago. Sí, yo también. No les pienso pagar nada. Yo también estuve haciendo unas cuentitas. ¿Qué, mamá? Pero si somos tus hijos. Sí, acá tengo los dos partos, el sanatorio privado, la escuela privada, inglés, tu psicóloga, el club. Oh, me están debiendo algunos dineros. Pero mamá, somos tus hijos, nosotros te arreglamos todo. Si ustedes me cobran a mí, yo les cobro a ustedes. Ojo por ojo, diente por diente. Mami, WhatsApp de audio. Ay, no, ¿qué quiere? ¿Qué pesado? Ay, qué insoportable, atendé. Hola, ma. Hola, hija, ¿estás estudiando? Sí, pará, ahí estás en altavoz. Ah, ¿está tu hermano ahí? Sí, estoy acá, mami. ¿Ya bajaron la carne del freezer? Sí, mami. Pero mira que si no, después no se puede cocinar, sale dura, ¿eh? Dale, ma. Y limpiaron los cuartos, ¿no? Sí, mami. Y que no quiero encontrar todo tirado cuando llegue. Dale, ma. Porque si no, me voy a tener que poner yo a hacer todo, no puedo. Sí, mami. Ustedes tienen que ayudar un poco. Dale, ma. ¿Le dieron de comer a los animales? Sí, mami. Y porque tienen que ayudarme. Dale, ma. Porque yo llego muy cansada de trabajar. Sí, mami. Y así, si no, yo me voy a terminar muriendo del cansancio. Dale, ma. ¿Ustedes quieren que yo me muera? Sí, mami. ¿Qué me están diciendo? Hola, ma. Ay, hola, chiquis. Voy al baño y vengo. Dale. ¿Qué se va? ¿Te fue mal, Lucía? ¿Otra vez al baño? Qué Tomá, ¿no tenés la cartera? Ay, ayúdame con el saco. Sí, ¿estás bien? Uf, genial. ¿Sí? Qué lindo estar en casa. Mamá, ¿a dónde vas? Al baño. ¿Otra vez al baño? Al baño. Vení. Vamos a ver la cámara desde acá. Dale. No. ¿Qué estás haciendo? Mamá. Qué asco. No, ¿qué hace? Ay, asco, no queremos. Abuelita, por favor, no se vaya todavía, ¿eh? Juancito, hazme un favor. ¿Sí? ¿Qué favor? Andá y búscame una hoja y una pluma. Ajá. ¿Para qué? No escribí mi testamento. No, mamita, ¿me sales? Dejo todo a mi nieto Juan Rodríguez González. Sí, yo, mamá. Así que, bueno, nada, están en mi casa. Siéntanse como en la suya, pero no tanto, ¿eh? Falta firmar, abuela. Dame. Ahí que voy a firmar. Acá. Bien, abuela, bien. Bueno, el documento, abuela.